nos va a hablar Álvaro Collantes. Así que, Álvaro, todo tuyo. Hola María, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, pues vengo a hablaros de esta película que es Viernes 13 desde un aspecto psicológico del personaje de Jason. Bueno, hay que comentar para todos aquellos que la primera película de 1980 basada en el campamento Crystal Lake aparece primeramente su madre como la típica psicópata despiadada que ha sido totalmente traumatizada debido a que los niños con pocos escrúpulos, pocos sentimientos, mataron a su querido hijo Jason cuando era muy joven, ahogado en el río, o al menos eso se pensaba ella. Y bueno, debido a esta paranoia, debido a que pues eran chicos que estaban siempre gamberreando, fumando porros, teniendo relaciones ilícitas cuando no estaban casados, démonos cuenta que en los 80 pues había todavía una concepción más religiosa que ahora, ¿no? Dentro de lo que era la moral cristiana de la época, ¿no? Y bueno, aquí estaban todos los tabús reflejados en Crystal Lake, el campamento en Crystal Lake. Estaban todos los adolescentes que estaban pues alcoholizándose, drogándose, teniendo relaciones sexuales, etcétera. Y Jason, que era el típico chico que tenía macrocefalia, un poco distinto a los demás, solitario, siempre en silencio, ¿no? Pues los chicos hicieron el vacío y bueno, hasta que decidieron ahogarle. Eso hizo que la madre, cuando volvió al campamento, después de mucho tiempo cerrado debido a que mataron al niño, pues volvió a repetirse todos esos acontecimientos de sexo, de alcohol, de malas palabras, etcétera, ¿no? La baja moralidad, que digamos, de la época. Entonces la madre entró en cólera y empezó a matar uno a uno a todos, hasta que parece ser que hay una chica que la enfrenta, se consigue enfrentar y consigue, al final, ya cuando están en el río, de un golpe certero, con un instrumento muy afilado, con una pala, consigue arrancarle la cabeza de cuajo. Pero aquí está la sorpresa, porque esto parece una película sin más, la típica película de Psycho Killers. Y punto, y habría acabado la historia. Pero es que luego aparece, cuando está tranquilamente, que se piensa que era salvado, que se va en la barquita, aparece como Jason, que no se sabe si es un ser infernal o es simplemente un niño que desapareció y se fue al bosque desde que pasó eso y desapareció del todo. Se mete en el lago y parece que ahí ya le hace la típica aguadilla que luego no sabemos cómo consigue despertar, ¿no? Desde luego ya, debido a lo que pasó, está con pues una gran, digamos, conmoción nerviosa. En la segunda película se supone que es un ser natural porque parece que está en una vieja casa del bosque, como si fuera una persona que se hubiera escapado a ese ahogamiento que tuvo de niño, donde tenía a la madre venerada, pero aquí ya cumple las funciones de su madre. Aquí busca venganza. Y cuando ve que vienen jóvenes nuevos y empiezan otra vez a hacer ese tipo de actos, les observa desde muy cerca, pues se vuelve a despertar esa conmoción en su psicología interior, que es ese asesinar a los actos inmorales. Actos inmorales como puede ser el sexo por el sexo, el lujurioso, de alguna forma, pues cuando estaban haciendo todo eso que le recordaba a los niños que le maltrataban de joven, cuando no estaban metidos en la virtud. Aparte, que eso es lo que le despierta psicológicamente a él, el acto de matar, ¿no? Les observa muy de cerca y cuando cometen el acto les mata. Pero aparte, Jason, ya debido a lo vivido, es un ser desalmado. O sea, realmente lo hace aprovechando estos momentos, pero también lo haría sin tener la necesidad de estos momentos, porque ya Jason, debido a todo lo que le pasó, es como si hubiera perdido la emoción, el alma, ¿no? Es un gran asesino en serie, como todos los asesinos, que gozan de gran inteligencia para cometer el crimen, pero de una inteligencia emocional nula. La emoción destruida por completo, ¿no? Entonces no siente ni padece. Y se lo busca el, como dirían los psicópatas, ¿no? El pleasure to kill, el placer de matar, ¿no? Y aquí, en este caso, pues se ve muy bien. En esta segunda película todavía parece un ser bastante humano, que además está muy bien como se ve en esa cabaña, se puede ver que parece claramente un humano, que todavía no tiene la careta. En esta película es cuando se ve cuando se la pone, que apenas estaba con una... se pone una especie de bolsa, como si fuera el Rashman, el hombre basura, algo así, parece.
pero aquí ya se ve claramente cómo se pone la careta. Y bueno, la 3 a mí es una de las que más me gustan. La actriz principal me parece una de las mejores de Viernes 13, muy emocional, muy expresiva. Y aquí pues sigue claramente su línea, la línea, pero bueno, en este caso con el tema del pajarón, la granja, sigue Jason con estas retahilas de matar por matar. Y en este caso, pues Jason utiliza de alguna forma artimañas de estrategias mayores, se ve todavía con más inteligencia. La película cuarta ya en principio parece que es el fin, puesto que le matan, pasa que luego consigue resucitar, pero luego ya en las resurrecciones, sobre todo a partir de la sexta, ya Jackson parece que es un ser como inmortal, que le disparan, le hacen de todo y siempre se cura de las heridas. Aparecería ya como la bestia, ¿no? La bestia que se ha transformado a base de ser un verdadero psicópata afiliado con el mal y con el diablo, ¿no? A mí me parece sorprendente. Me gusta mucho de Jason, también la película de Freddy contra Jason, que aquí se vuelve a ver claramente los inicios de cómo Jason acabó tan mal, debido a esto que le hacían en el campamento. Aparecen imágenes y se entiende un poco la psicología de Jason de niño. El remake me parece también muy acertado. Me parece que todas las películas de Jason se basan en la sugestión. En la sugestión de que no se ve explícitamente cómo le matan, pero se supone por el contorno, y es lo que da terror, esa tensión, ¿no? La tensión de los chicos haciendo el acto y de repente aparece Jason, que no se ve realmente cómo ha entrado, ni ellos mismos consiguen ver. A veces se ve una sombra o se ve cómo se mueve de sitio, pero sin llegarlo a ver del todo. Pero sí es ese momento de clavar el cuchillo, cómo se traspasa, pero nunca se ve explícito. Sin embargo, el remake me pareció muy explícito, mucho más adecuado a la actualidad, y ya no empleaban tanto el recurso de la insinuación. En fin, de todo, en Viernes 13 es una maravilla. Estamos esperando ansiosos la nueva película, porque aunque haya ya 10 películas más el remake, más un documental de una hora y media, nos parece una película digna de ver, digna de examinar. Y a diferencia de otros Psycho Killers, que matan por matar, este mata también, pero siempre activándose esa neurosis debido a esos actos inmorales que cometían los adolescentes en Crystal Lake. Quizá debido a la sociedad americana de la época, a la sociedad de consumo, de drogas, de sexo, pero que todavía intentaban reflejar pues que en algunos casos eso no lleva a nada bueno, ¿no? Y había Jason, que por una parte es el mal, pero otra parte es el castigador de la inmoralidad, ¿no? Tiene esa doble función, lo cual nos parece desde el Planeta Conspirativo muy interesante. Y nada más, compañeros, después de esta breve reflexión sobre la ideología de Jason, me despido. Decir que me podéis encontrar en Planeta Conspirativo, canal de YouTube, Ubers, y desde luego TikTok, Instagram, Twitter del mismo nombre. Y ahí estamos, haciendo vídeos de auténtica calidad. Tenemos ahora un nuevo canal que se llama Turismo Nacional Español. Para eso, que os animéis a viajar ahora ya cuando se solucione el COVID. Tenemos que apoyar por el turismo español y, por supuesto, por reactivar la economía de aquí, tanto de aquí los españoles como los que seáis de Latinoamérica, que vengáis a España. Aquí podéis ver algunas ideas donde podéis viajar, que desde luego las vamos a poner aquí en ese canal, y sois todos súper bienvenidos, más que bienvenidos. Y sin más, nos vemos en otro programa. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Álvaro. Escucharte ha sido, como siempre, un verdadero placer. Pues esto ha sido un poco la saga.